Para nosotros un placer contar con su asistencia a este evento en donde presentaremos, daremos a conocer a ustedes nuestro proyecto, nuestra propuesta Premio Perú Sostenible 2012. Muy buenas noches, damas, caballeros presentes, amigos todos. Es un honor y un placer para el Club Empresarial poder ser de un evento tan trascendente como el que empieza esta noche. Es un evento relacionado con el nacimiento, con el surgimiento de un premio que va a ser historia en el país. Un premio a la sostenibilidad ambiental, al trabajo que los ciudadanos y las empresas peruanas están haciendo y van a realizar en el futuro, en favor del medio ambiente, de la tierra, de esta que es nuestra casa, y que debemos cuidar y proteger, haciéndola más productiva al servicio del ser humano, sin dañarla, sin perjudicarla. El Club Empresarial, entonces, como sede que agrupa a las mismas importantes empresas del país, se complace en tener a Control Ambiental y a Latinoamérica Sostenible en un proyecto que vamos co-auspiciando y que vamos favoreciendo y poniendo un granito de arena para que sea exitoso y para que ayude a proteger ese ambiente natural del cual somos privilegiados. Buenas noches, damas, caballeros. Es un gusto para nosotros participar del inicio de un camino que, como todos los inicios, empiezan con un primer paso. Y este primer paso, estamos seguros que nos llevará por un camino en el que la aventura será una aventura en la que cada vez vamos a ganar más todos. Aquí en Perú, la riqueza que hemos ganado es ver que la capacidad de trabajo que tiene el pueblo peruano es inmenso, por eso el riesgo de iniciar esta aventura, de poder decirles a todos, se puede. El problema no es el dinero, el problema es desear, despertar este deseo de cuidar lo que nos ha dado. O sea, tenemos un mundo, un país muy bonito que necesitamos cuidar. Y aprovechar estas cosas, normalmente son problemas, como un recurso. O sea, que en un abono, que en un residuo se genera abono, que este abono se use para un parque, que este parque se empieza a sembrar árboles, que las aguas de riego se usen para el mismo parque, es empezar a mejorar la calidad de vida. Y eso, sobre eso apostamos. Yo quiero contarles y compartir con ustedes de dónde sale esta idea. Esta idea es el fruto de más de 15 años de trabajo que hemos emprendido tratando de mostrarle a todos los seres humanos la necesidad de ser humanos, la necesidad de percibir lo que hacemos por lo que hacemos, no por lo que conseguimos. Infortunadamente, en nuestra sociedad, el hecho de conseguir, de tener, de agrupar, de atesorar, prima sobre cualquier derecho. Y no quiere decir que no creamos en la concepción de riqueza, ni mucho menos de atesorar y tener. Lo que queremos mostrar es que se puede hacer en una forma equilibrada. El verdadero marketing social o marketing ecológico está en la medida de mostrarle al consumidor que mi empresa, que mi producto, que lo que yo hago, tiene una diferencia, o lo que se llama el marketing, tiene una ventaja comparativa con respecto a mi competidor y que la quiero mostrar. Para eso entonces surge el sello Latinoamérica Sostenible, que en un pequeño diagrama lo que queremos hacer es que a través del sello estimulemos al consumidor a mostrarle que los productos con un sello ambiental que tienen esa ventaja pueden ser objeto de ayuda o digamos de parte de mi aporte para mitigar el impacto diario. Este es el sello, es un sello que se va a usar en toda América, es el sello Premio en Latinoamérica, América Sostenible, y el que entregaríamos, seguramente vamos a entregar un grupo importante de empresas el próximo 11 de abril de 2012, cuando haremos entrega del premio
aquí en la ciudad de Lima.